En la visita que realizó la secretaria general de gobierno, Irma Piñeiro Arias, aseguró que únicamente hay de 4 a 5 conflictos postelectorales, mismos que serán resueltos en este mes. Bueno, no son conflictos, ¿eh? Tenemos una circunstancia que por primera vez también en muchos años se dieron definiciones por las autoridades electorales o los organismos autónomos, tanto el Instituto Estatal Electoral como los tribunales estatal y federal, que dieron definiciones muy particulares en 45, 47 municipios, de los cuales ya en 8 han celebrado elecciones extraordinarias, así que tenemos un número ya muy importante. En la cuenca están los casos de Santiago Jocotepec y San Juan La Lana, donde desde el año pasado ha habido problemas al no respetarse las elecciones mediante el esquema de usos y costumbres, por lo que nuevamente se realizarán las elecciones. Todos tratados, sin el de problemas que por polarización de las fuerzas, 4 o 5. Y los demás, pues es un proceso que corresponde a los tiempos que señalan los tribunales de 60 a 90 días para llevar elecciones extraordinarias. Estamos caminando en todas ellas. El día 6, mañana habrá elecciones en varios, el 13, el 27, el 20, el 27, la mayoría salen este mes. La secretaria, después de posponer dos visitas, este viernes arribó al municipio donde tenía problemas de la cuenca del Papaloapan. La verdad es, bueno, tenemos Ayabeo, tenemos Chuapan, La Lana, Ocotepec, de otras características, Jalapa de Díaz, pero vamos caminando en todos ellos. En estos últimos, Jalapa de Díaz es aparte, es una cuestión de una definición y acuerdos entre interpartidistas incluso. Pero ahí van avanzando, hay voluntad de las partes, creemos que prácticamente ya lo superamos, o se superó por parte de los actores políticos y demás. Está en esa definición todavía con la presidenta municipal y va a haber una salida. En el caso de los otros municipios hubo una sentencia ya del Tribunal Federal Electoral que se dictó hace 3 días, entonces vamos a definir también en lo que ya hemos venido caminando en estas semanas con todos y cada uno de ellos, la mejor salida para poder darle la gobernabilidad a los municipios, evitar que se den más confrontaciones, que se polaricen las fuerzas y dar sin duda alguna un camino más cierto en la legitimidad de ellas en los acuerdos que se tomen. ¿Se está recuperando la tranquilidad en todos los municipios? No, sin duda alguna, no hemos tenido problemas que no sean algunas cuestiones muy radicalizadas, por ejemplo, el de Llaveo, que eso no tanto, pues, pero era una cuestión 8 meses sin luz, sin atención, que se cruzó con la cuestión postelectoral y bueno, de ahí tuvo una posición más radicalizada, pero finalmente ya tiene luz, ya estamos atendiendo lo del camino, se está haciendo un proyecto ejecutivo para lograr la carretera en esa zona, una carretera con características de pavimento, de modernización, como corresponde en las necesidades de esta zona. Otras audiencias que también atendió fue el del transporte, donde los transportistas de la cuenca pedían la revocación de unas concesiones entregadas el año pasado. Asimismo, estaban los que pedían el incremento a la tarifa. Sobre la visita del gobernador Gabinoque Montagudo, Piñeiro Arias reiteró que existe un ambiente de expectativa. Un ambiente de expectativa es una forma nueva de hacer un trabajo político. Somos un gobierno del cambio, un cambio que está muy claro en su actuación, en sus definiciones estratégicas de atención a la ciudadanía, un gobierno con participación democrática de los ciudadanos, de las organizaciones, de los grupos y de los actores políticos. Así que yo creo que hay una gran expectativa que se va a cumplir de manera positiva, puesto que estamos nosotros ya trabajando, no de ahora, de varias semanas en la región, en la zona, y atendiendo los problemas más serios y dándoles un rumbo, un camino. Con cámara de Edgar del Río, informó para TV Bus Dora Timoteo.